Bueno, y en estas últimas horas hubo diferentes situaciones que desde lo político generaron dudas en cómo va a ser el apoyo para el presidente Zelensky, o en realidad hacia Ucrania, por lo que estuvo pasando. Primero en Eslovaquia, país de la Unión Europea, vecino de Ucrania, un candidato a primer ministro que ha ganado, bueno, ahora tiene que hacer unas coaliciones de gobierno, que veremos si las puede hacer o no. Ya ha sido primer ministro en el pasado y parte de su eslogan de campaña era ni una, no es mala la palabra, ni una, no darle armas a Ucrania, ¿no? Y la pregunta es, ¿eso lo va a cumplir? ¿Cómo le puede pegar? Bueno, es un ex primer ministro que lo vinculan o con simpatías hacia Rusia y hacia Vladimir Putin. Y en estas últimas horas también, si bien la semana pasada Estados Unidos aprobó la entrega de misiles de largo alcance para Ucrania, no está claro cómo va a seguir esa ayuda, por más que Joe Biden dice estamos con los ucranianos. Todo depende también en el futuro de la elección presidencial. Si llegara a ganar Donald Trump, claramente no va a continuar el apoyo que está teniendo hoy con una administración demócrata, y la realidad es que hay algunos legisladores republicanos que están tratando de frenar esa entrega de armas. Bueno, para darle un espaldarazo, para darle un apoyo, hubo una reunión muy especial en Kiev. Miren. Ahí está. Tiene ambiente, dire, vos me decís, creo que hay una música de fondo. Bueno, lo que están viendo es, primero, un reconocimiento a los soldados caídos en la guerra de Ucrania. Y lo que están viendo es al canciller ucraniano, pero están también todos los cancilleres de la Unión Europea. Es algo histórico. Nunca antes se dio una cumbre de esta magnitud. Y lo que están tratando de hacer con esta presencia y esta puesta en escena, porque también lo es, es decir, bueno, la Unión Europea está con Ucrania. La Unión Europea, la OTAN, está con Ucrania. Bueno, la realidad es que hay muchos expertos militares que están diciendo que el conflicto en Ucrania se va a prolongar, va a ser cada vez más complejo. Y hay algunos analistas que dicen, bueno, esto es a lo que apuesta Vladimir Putin, al cansancio de Europa, de la OTAN y de Estados Unidos, y a los cambios políticos, y que esos cambios políticos traigan otros vientos de apoyo de Europa hacia Ucrania. Bueno, con este gesto le quieren dar el apoyo a Ucrania, pero más que palmadas en la espalda, Ucrania lo que necesita son armas y dinero. ¿Lo pueden dar? Bueno, sí, eventualmente lo pueden dar. Tendrán que dar el paso si es que Estados Unidos se corre a un costado.